Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué alegría nos da saludarnos, volver a encontrarnos con ustedes después de esta semana de celebraciones, de fiestas, de flores. Qué rico volver a estar con ustedes en Punto de Giro. Ya tuvimos nuestros debates respectivos el día martes, el día miércoles con nuestros compañeros Juan Guillermo Montoya, Marcela Baena, Juan Gui Moreno. Y hoy estamos el señor Oscar Darío Monsalve Risa Loca. Y yo tengo el placer de estar aquí de nuevo con un invitado muy especial, pero saludemos a nuestro compañero que está todavía en feria, creo yo. ¿Cómo sí, está? Yo todavía estoy en modo de feria prácticamente. Sí. Sí, es que con los desagradecidos tuvimos muchos eventos, entonces hay que... Entonces todavía estoy como así, que como me pica la tripa me pica. Se parrandió toda la feria. Toda la feria, toda la feria prácticamente, gracias a Dios. Sí, pero... pagamos más bueno, nosotros trabajamos, disfrutamos. Qué trabajo tan bueno. ¿No le dice todo el mundo a usted que usted sí pasa muy bueno? A mí a veces me da pena cobrar, pero pues uno se la aguanta. Porque... Además que hay que pagarle a los desagradecidos. Entonces... Bueno, pues todas esas historias de disfrutar, de trabajar, de experimentar cosas nuevas y divertidas, las vamos a vivir hoy con nuestro invitado. Es un hombre muy especial. Y quienes lo conocemos, quienes hemos estado cerca de él, quienes hemos visto su trabajo, sabemos que es así. Uno casi siempre presenta a los invitados diciendo, es un invitado muy especial, pero de verdad... No, pero este es real, es en serio. Hay ocasiones en que es más especial todavía. Y está con nosotros el doctor Sergio Ignacio Soto Mejía, él es el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, está en esta institución desde hace ya más de una década, enseguida nos va a contar cómo ha sido esa historia. Doctor Sergio, ¿qué gusto que esté acá, usted que es tan querido con todo el mundo, bienvenido. Ah, muy amable, Andreita, buenas noches para usted, para Oscar Darío, para todo el equipo de trabajo de Telemedellín y para todos los televidentes en todas partes del mundo que ven esta maravillosa señal. Un honor estar con ustedes. A usted lo deben reconocer mucho en la calle porque usted sale bastante en los medios, en prensa, en televisión, ya es una imagen familiar para la gente. Sí, siento a veces que hay mucho reconocimiento y la gente es muy diferente y amable porque además tenemos el inconmensurable honor de representar el comercio y los servicios del departamento de Antioquia y Fenalco es un gremio líder, importante, multisectorial, que trabaja por la legalidad, la formalidad y dotar esta región de un comercio altamente competitivo de categoría y calidad internacional. Qué camello. Y le dijo Oscar Darío, ¿será que lo va a regañar? Se lo dice, suena como a regaño. Oscar Darío, señor. Yo me organizo, ¿y señor? ¿Qué tal? Hay muchísimo afecto y admiración por Risa Loca. Yo preferiría decirle Risita Loca. Risita Loca. Solo tiene un pequeño defecto, que es muy hincha en Medellín. No, pero eso no es un defecto. Bueno, y usted lo dice porque es que usted es hincha a morir de Nacional. Sí, pero también quiero al Medellín. Hay una valoración y por los equipos de la tierra, por el Envigado, el Río Negro, el Itagüí. Realmente creemos mucho el fútbol del departamento de Antioquia, el fútbol de Urabá, los Leones. Claro. Siento gran reconocimiento porque además tuve la gran fortuna de pasar por un colegio como el Calasanz, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde siempre nos apoyaron la actividad deportiva, en especial el fútbol, e hice parte de varias selecciones. Después también de banquero. O sea que hay un tema que va en la sangre, que pero va muy arraigado. Empecemos con el fútbol, pues, ¿de qué jugaba? Jugaba, oye, a varios puestos. Sí. Pero ese es un proceso de la edad y la evolución. A ver, ¿cómo fue? Sí, empecé primero de puntero izquierdo en el Colegio Calasanz. Era un hombre delgado. Entonces tenía también ese acompañamiento físico, veloz. Era muy juicioso, muy deportista, me jugaba dos o tres partidos diarios. Y eso realmente nos daba pues mucha capacidad física y resistencia. Y realmente fueron unos buenos comienzos porque me gustaba mucho el gol, me gustaba patear, por la altura cabeceaba bien, cobraba tiros libres. Pero después cuando llegué a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la muy amada Pontificia Bolivariana, me invitaron a la selección, se lesionó uno de los buenos back centros que teníamos, hijo del Tanque Ruiz, un famoso exfutbolista, y me fue muy bien de dos, de líbero. Pero entonces te pasó de puntero izquierdo a hacer dos. Claro, entonces fui back centro, dos libero. ¿Qué hacen dos? Explíquenme a mí. Es el que está delante del arquero y maneja la defensa, es muy perfecto. Estratégico. Era Franz Beckenbauer, sí. Un gran pasarela de la Argentina. Entonces trataba como de replicar y realmente me fue muy bien. Además que siendo puntero tenía buen dominio de balón para salir jugando. Exactamente, como era bien técnico, pero era fuerte también. Sí.
Entonces ahí me consolidé los 5 años de ¿Y después terminó de arquero? No, ah, bueno. Después terminé cuando llegué a los bancos, que fue otro proceso. O sea, terminó en la banca. Todo lo contrario. Ahora me puedo puntero después de defensa y terminó en la banca. Pues, pero... ¿Cómo le parece que en la banca, en el banco cafetero, empecé jugando ahí, pero después ya fui avanzando a la mitad del campo, buen dominio, y terminé de 9. Y 9... Empecé en el Banco Cafetero, después trabajé en el Banco Popular y después en el BIC, Gran Banco Industrial Colombiano, y Bancolombia, por supuesto. Era vicepresidente comercial de la fiduciaria Bancolombia. Y entonces jugaba con unos muchachos que eran unos voladores, pero sí. Los mensajeros, los cajeros. ¿Y entonces jugaba de 9? De 9. Y entonces me dejaron el Che Soto. No fallaba, siempre hacía los goles, ¿sí? Definía los campeonatos. Y teníamos un equipo más bien de veteranos, Bancolombia tan grande, se llamaba Viejos Verdes. Entonces, ¿y por qué el nombre de Mario, que hincha del Nacional sería? Sí, sí, todavía no estaba tan maduro. ¿Cómo les iban los Viejos Verdes en la cancha? Campeones. Y jugábamos en Almavic, ahí en la cancha de Niquía, sí. Al frente de Puerta del Norte, que teníamos una unidad deportiva extraordinaria. Entonces, realmente... Era muy grato estar los fines de semana haciendo deporte y con los colaboradores, los trabajadores y el banco en la presidencia del doctor Javier Gómez y después de Jorge Londoño, Carlos Raúl Yepes trabajaba con nosotros, pero era el director jurídico. Sí. Fue en un proceso bien interesante. Eran muy amantes del deporte y nos patrocinaban bastante, así que realmente pues en el torneo interbancario siempre salíamos campeones. Ah. O sea que el fútbol lo acompañó muchísimos años de su vida, desde el colegio. Después trabajé en empresas públicas, gerencié una filial. Y tuve la fortuna que me tocaba ir periódicamente a Buenos Aires. Me volví hincha del Boca Junior. Ustedes no saben lo que es estar en la Bombonera, Risa Loca, esa tribuna arrollando. Solo hay parecida a la tribuna de Nacional y también la del Medellín, cuando están animando con todo el fervor. Pero estar en la Bombonera realmente es apasionante. Sí, eso es una cosa. Eso es una experiencia única. ¿Cómo se vio el fútbol allá? O sea, es total. Que eso es una cosa. Entonces iba mucho brutal. Porque trabajaba en Telexa, filial de empresas públicas de Medellín, Telefonía Pública Inteligente. Y los proveedores eran franceses, una multinacional, el Lumberger. Entonces me tocaba ir a la presidencia allá de Latinoamérica en Buenos Aires y eso era para mí el placer. Pues fuera del buen fútbol también, un buen vino y un buen churrasquito. Bueno, ¿y qué camisetas tiene de esa época? Por tengo ejemplo, varias. ¿Qué no se atreve a botar? Ninguna. Me regaña mi señora, mis hijas, que por qué guardo tantas cosas que las regale, pero para mí eso realmente es un amor eterno, perenne. Por ejemplo, ¿cuáles equipos tiene ahí? De todos. Tengo de los bancos, de la Pontificia Bolivariana, del Colegio Calasanz, que aún los encuentros de egresados me llevan nuevas camisetas. Sí. Del Nacional todas, del Real Madrid, de Boca, Juniors. Bueno. Manchester United, realmente pues hemos tenido la fortuna de asistir también a algunas ciudades y países de Europa y disfrutar del fútbol en vivo, en directo, estar en el estadio de Barcelona, en el Camp Nou, es una experiencia extraordinaria, increíble. En el Bernabéu, en Milano, así que disfrutamos bastante pues de las experiencias del fútbol internacional también. Bueno. Y tú una vamos experiencia a ir, venga, también, vamos sí. A ir a ver a Colombia contra Brasil en Barranquilla. Les doy el marcador de una vez, pero me dan el crédito. 2-0 ganamos. 2-0 si no contra esté, Brasil. Ojalá esté Jamesito, pero si no está, lástima la lesión también del back centro, del defensa que juega en Brasil. De Jerry Mina. De Jerry Mina. Muy lamentable sí. Que estuvimos viéndola pues anoche. Sí. Pero bueno, fuerza y energía. Estaremos sí. También en compañía de una de las hijas que resultó más futbolera que el Susquehanna. Eso nos está contando. María Camila. María Camila, que acaba de terminar derecho, abogada de AFID y realmente... Es apasionada por el Real Madrid, por el fútbol de la Selección Colombia. Obviamente, por verlo usted en ese apasionamiento. Yo creo que eso se va heredando, sí, claro. Me quedó faltando fue el Pibito, que también fuera futbolista y ayudara con los ingresos patrimoniales. ¿Cómo ganan de plata, Risa Loca, no? Eso es fútbol, es impresionante. ¿Ustedes vieron lo de Neymar? Ay, no, no, eso es increíble. Es desproporcionado ya. Es desproporcionado, no. Sí. Es una transacción ya que supera cualquier negocio de una empresa grandísima. De una gran claro. Corporación, de un gran comercio. Eso es... Sí, eso es una cosa impresionante. Bueno, y la gente ese es el brava fútbol, con realmente. Neymar, ¿no? Sí, es una persona poco amable y realmente sí, no tiene el carisma ni el liderazgo que tiene. Sí, sí. Yo creo que no le falta ser mejor persona. Como nuestro James. Sí. Ay, encantador, Jamesito, sobre todo para las señoras. Es muy bello, James. ¿Sabe qué tiene en común el doctor Sergio Ignacio con usted? Además de esa pasión por el fútbol. A ver. Qué pena, pues, decirlo acá, pero es que no era muy buen estudiante, que digamos, en el colegio. En el colegio Calasanz, los profesores tenían una que otra quejita, ¿no? Es así. Los primeros 5 años de primaria era un niño muy juicioso. Me ganaba la banda, ¿se acuerdan? Sí, qué belleza.
Y llegó la adolescencia, Andreitti y Rizalopo. Y él acabó, sí. Y el hombre se transformó un poco. Entusiasma, animado, admirador de las muñequitas, de las señoritas. Futbolista, entonces prefería jugar fútbol que ir a clase, claro, muchas veces. Tenía todos los requisitos. Y de pronto, algo indisciplinado con los profesores, los padres, escolapios, también a veces me llamaban la atención o lo expulsaban a uno de clase, ¿no? Claro. Pero bueno, fue un proceso bien interesante donde también perfilé una vocación para estudiar Derecho. Me gustaba muchísimo la política en ese momento. Sí. Fui presidente de las Juventudes Conservadoras. ¿Cómo le parece algo tan exótico? ¿Pero eso hoy fue sería en incomprensible. La universidad? Eso fue ya en los últimos años, en el último año de bachillerato, de secundaria del Colegio Grasa, ya empecé a perfilar. Tenía una especie de periodiquito que en las cartereras lo ubicaba y lo llamaba El Azulejo. Ya pueden darse cuenta, sí, sí, sí. Godo, conservador, sí, 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 sí. Y los jóvenes de esa época, pues revolucionarios, sí, irreverentes, me lo destruían, me lo destrozaban y me encantaba, porque entonces veía el efecto que producían mis artículos. O sea, para eso nos escribía. Exacto, iba al directorio conservador de Antioquia, ¿cómo les parece? Entonces ya entrando a Derecho y a la Pontificia Bolivariana a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, ahí sí consolidé mucho más esas ganas de hacer política, el liderazgo juvenil en las Juventudes Conservadoras, y fue también un proceso bien interesante. Allá muy bien acompañado, porque la universidad ha tenido ese perfil siempre de ser una universidad democrática, sí, más de centro, más católica, y realmente fue muy interesante. Luego sí me desencanté de esa actividad política, como todos los que algunos pasamos por la actividad del servicio público, porque realmente no me vi identificado. ¿Qué le pasó? No, ¿qué lo desencantó? Pues mire, lo que sigue siendo además un factor a veces, lastimosamente, no puedo generalizar, pero sigue habiendo mediocridad, politiquería, temas de corrupción, sí, y realmente pues sí, no era el perfil, y nos dedicamos a hacer juego banqueros en ese momento de ser recién egresados de la universidad. Bueno, y entonces, ¿cómo aparece esa etapa de ingresar a la banca siendo abogado? Uno creería que seguiría pues por ese camino del derecho, pero apareció más el lado económico. Fue una mezcla muy interesante, sí, porque pues para optar al título de abogado, de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, tenía que hacer la judicatura, que es como el año rural, asimilable al de los médicos. Y precisamente por mi buen vínculo y liderazgo político en ese momento con el presidente Belisario Betancourt, que además era bolivariano también, uh-huh, y trabajaba muy de cerca con el doctor J. Emilio Valderrama, me nombraron en un puesto muy bueno, recién egresado, como abogado investigador de delitos contra la administración pública en la Contraloría Departamental de Antioquia. Tremenda escuela. Buenísimo, tremendo nombre. Pero fue también más largo el nombre que las funciones. No así la plata. De pronto iba. Muy moderadita. No, era muy bien. Era el tema del servicio público, y si uno tenía pues un buen apoyo, sí, un buen padrino, un buen tutor, pues realmente tuve esa gran posibilidad de hacer esa labor muy técnica, muy dura, investigar los delitos contra la administración. Éramos como jueces de instrucción en ese momento. Había esa capacidad, esa competencia. Pero ahí fue el desencanto de ver pues todo ese tema del tema político, de otras cosas, y realmente no me sentí identificado. Y se me bajó como ese entusiasmo, esa goma por la praxis de la política. Afortunadamente me conoció un muy destacado dirigente que coincidencialmente fue director ejecutivo de FENALCO. ¿Cómo les parece en esa época? El doctor Juan María Coque Londoño. Entonces me invitó a ser director jurídico de FENALCO. Esto es increíble. ¿Cómo? Pero cuando ya le había aceptado, me dijo, no te puedo nombrar, porque me nombraron vicepresidenta del Banco Cafetero. Era el banco más importante en la época de los 80. Sí. Por la bonanza cafetera, sí, el gremio cafetero, la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces me dijo, hombre, yo no puedo dejarlo allá porque dejo la dirección de FENALCO y me voy de vicepresidente. A los 8 días me volvió a llamar. Aquí hay un cargo, director jurídico. Entonces siguió el tema de la carrera, bien interesante. Entonces tuve ese honor de ser director jurídico de la regional del Banco Cafetero en toda Antioquia. Luego, pues perfilé ya el tema comercial. Lo que usted dice fundamental, porque era un banco que marcó muchos hitos económicos en el país. El gremio cafetero, además, era el gremio de gremios, era el gremio poderoso que tenía entidades financieras muchísimas, Concasa, Corfio Occidente, Corfio Oriente, Banco de Caldas. Y por supuesto el Banco Cafetero, que era el más grande en su momento. Fue dueño de ACES, de la flota mercante gran colombiana, de Alma Café, Almadelco, ¿no? Eso era un poderío extraordinario. Tuve la fortuna, y además en Antioquia, primer productor de café en su momento, pues fue una experiencia extraordinaria. Ahí perfilé ya una actividad comercial de crédito financiera
donde pues, me permitió profundizar algunos estudios en materia de finanzas y mercadeo, asistí a AFIT, hice algunas gerencias allá importantes que me permitieron asumir ya labores gerenciales de banquero propiamente. Entonces fue una gran experiencia de varios años en esa muy recordada institución, muy importante, que ahora hace parte del Grupo Davivienda. Sí. Muy bien. Siempre tuvo carácter de negociante porque eso es una habilidad con la cual se nace, creo yo. Obviamente pues, se podrá pues, afianzar, pero uno es comerciante, ¿vende o no vende? Y lo otro, en bachillerato para poder ir a Coveñas, que era el paseo sí. nuestro por los Ay, sí, ¿cómo era esa historia? Tenía que trabajar. Y entonces, ¿usted trabajaba en las vacaciones? En las vacaciones, para tener la platica. Y entonces trabajé precisamente en el comercio. Esa es otra bonita sí. anécdota con el Bazar Guayaquil de don Alfonso Quijano, gran hombre, vivo, gracias a Dios, Ay, que me dio esa oportunidad. Fue presidente de juntas de Fenalco, no me tocó a mí en otra época, y él me dio la oportunidad de trabajar. Y en la Bolivariana trabajé con el grupo Andar de la Chevrolet, grandes afiliados igualmente a la federación. Miren pues cómo hay procesos sí. psíquicos en la vida bien interesantes y fui perfilando también ese tema de comercio. De estar o sea, usted vinculado. Trabajaba en el hueco, se metió al hueco a trabajar. Allá en Guayaquil era en Carabobo, atendía a todos nuestros clientes y consumidores. ¿Y sobre cómo atendía? En el Bazar Guayaquil vendíamos ropa y sobre todo ropa femenina, entonces ¿Ah, se ¿sí? perfilaba. Pero otra experiencia importante. Me lo imagino. Usted tiene discurso para venga, eso. Mi amor, que esto pues, le queda bonito, venga para sí, que sí, haya... Sí, sí, sí. ¿Qué tallita especial, buscaba? Medias, pantalón y lencería. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo les parece que don Alfonso Quijano en el Bazar Guayaquil tenía, por estrategia mercadológica, como lo hacía el éxito en algún momento, una persona que era don Gustavo Noguera, un señor pequeñito, enanito, y entonces tenía muy buena voz. Y además se ponía esos cartelones, y esa era la usanza y sí. la tradición, y anunciaba, promoción, pague dos camisas y lleve tres, hoy descuento en los zapatos, descuento en la ropa interior. Y entonces algún día, él como risa loca de parrandear tanto en la Feria de las Flores, se afectó la garganta. Y dijeron allá todos preocupados, el administrador, hombre, ¿quién podrá hablar pues aquí al lado de don Gustavo para que anuncie? Yo Dios mío, a mí no me cabía la menor duda. Me ofrecí y empecé a anunciar y nos fue tan bien que me ponían siempre a don Gustavo aún ya aliviadito, pero el que hablaba era yo. Ah, pero venga, anuncie, cómo era, sí, hágale. Antógenos de la mercancía. Bienvenidos, hoy tenemos las más espectaculares camisas de hombre, de niño, con descuento del 50%. Usted, señorita, mire qué media pantalón, extraordinaria, le dura 3 años garantizada si no se la cambiamos. Y obviamente la tradición bonita del comercio paisa, el fiao, Ay, sí. las ventas a crédito, a plazo, las ventas por club, por cuenta corriente. Entonces le hacíamos gran promoción y publicidad a eso. Pero eso es muy y de nosotros. Considerablemente Fenalco tenía la central de riesgo que era Procrédito. Y si no paga, si es incumplido, moroso o queda vencido, queda reportado en Fenalco en Procrédito. Claro. La gente, su principal activo era pagar. Entonces pagaban cuoticas de 10 mil, de 20 mil pesitos, como sigue siendo ahora con nuestro sí. comercio tradicional. El 70% de las ventas del comercio paisa son a crédito a plazo que dan nuestros comerciantes. Una labor social admirable, formidable. Pero nuestros clientes y consumidores son los mejores pagas, porque ese es su principal activo, el buen nombre. Aquí en Antioquia. Eso es muy costumbre. Son muy buenas pagas. Uh-huh. En otras partes, no hablemos uh-huh. de eso. En la costa, muy malos pagas. En Bogotá también. ¿Así? Entonces, aquí sí hay ese activo y un reconocimiento a nuestros clientes y consumidores. Lo valoramos muchísimo por esa cualidad y por tener esa moralidad en el servicio de la deuda y del crédito. Pero yo quiero saber algo, que es que ahorita nos estaba contando de la experiencia como banquero y que tuvo la oportunidad de viajar con el Nacional y en la Copa Libertadores y todo claro. eso. ¿Cómo fue? Pues teníamos también la fortuna de que en el 88, además, en 89... Época, gloriosísima Nacional, tranquilos, Nacional es glorioso aún, tranquilo. Sino que fue una época como un hito de Nacional, esa época de la primera Copa de Libertadores, Higuita, Andrés Escobar. Inolvidable, formidable. Sí. Una feliz coincidencia, teníamos muy buena relación con el presidente del Atlético Nacional, que en su momento fue el exalcalde Sergio Naranjo, tenían la cuenta en nuestro banco, así que el vínculo era mucho más cercano. ¿Y quién se ofreció a manejar la cuenta? Inmediatamente presto. Obviamente eso conllevaba la invitación con los pases privilegiados de ir a acompañar siempre cada 8 días al Nacional. Sí. Nos sacrificábamos. Aquí un recuerdo que en paz descanse a un gran banquero que me enseñó muchísimo, que era autodidacta, pero fue un gran maestro, don Javier Giraldo, extensivo el saludo a su familia. Aprendimos mucho de él porque fue el gran precursor de esta relación con el Atlético Nacional.
asesorábamos muy bien a los futbolistas. Usted mencionó a René Higuita, inolvidable. Algunos muy juiciosos, otros un poquito indisciplinados, hay que decirlo, en el manejo de sus finanzas, pero buscábamos hacerle ¿Usted esa les buena ayudaba, banca ya? de inversión. Trataba de ayudarle. En CDTs. Inclusive el banco tenía filial en Panamá, buscábamos hacer allá algunas inversiones como más de largo aliento y de mejor rentabilidad para que ellos fueran cultivando y construyendo su patrimonio para sus familias. Pero habían unos que sí se dejaban asesorar. Sí, se dejaron así. Y fue una época donde tuvimos la fortuna de conocer a un gran señor como Francisco Maturana, otros futbolistas muy cercanos a nosotros como la familia Escobar, porque los hermanos mayores de Andrés estuvieron conmigo, Santiago y José Darío. Y realmente fue una época extraordinaria porque con la participación muy destacada del equipo verde en Copa Libertadores, pues empezamos a viajar con el equipo también. Entonces iba a la Argentina, a Brasil, a Venezuela, cuando también nos expatriaron, nos extraditaron por algunos problemas realmente muy injustos frente al equipo, y aún así logramos darle a Colombia ese gran triunfo del 89, que fuimos a Bogotá. No, no nos permitieron jugar en Medellín, sí, ¿recuerdo? Sí, que no pudo jugar acá, claro. Sí. Contra el Nacional, buscando que no llegáramos al título. Y todo se dio. Y fuimos, y el campín era totalmente verde. Eso es un recuerdo inolvidable que tenemos del 89, que vivimos la fiesta en Bogotá. En esa época nos acompañaron porque yo estaba gerenciando el Banco Cafetero dentro de la Alpujarra. Era la banca pública oficial que hacía. Entonces era el banquero, la alcaldía, la gobernación, y estaba el alcalde, el doctor Juan Gómez Martínez. Uh-huh. Y lastimosamente también fallecido, vilmente asesinado, el exgobernador Antonio Roldán. Sí. Y fueron con nosotros en la delegación a Bogotá. Y fue extraordinario compartir con ellos el regreso en un charter a la 1 de la mañana y los pilotos casi nos bajan. Porque los hinchas, como decía el paisita Múnera en su momento, saquen las banderas, le dan con las banderas a las ventanillas del avión. Eso fue, pero además dramático, media hora y eran renuentes, porque además la gente estaba ya también con un delicioso aguardiente antioqueño, un boncito Medellín. Ahí va la cuña, pues, que se la pase a la fábrica de licor de Risa Loca. ¿Cómo decía el paisita? ¡Público, la bandera, la bandera, la bandera! ¡Corazón, resiste! ¡Eso es una locura! Esto es una locura la cantidad de historias que tiene el doctor Sergio Ignacio Soto, Checho Nacho. Checho Nacho. Después vamos a contar esa historia. Vamos a hacer una pausa de mensajes institucionales. Quédense ahí, estamos conversando muy bueno. Los esperamos en un segundito, en unos segunditos. Y cuando vamos a entrar otra vez al aire, yo le digo, arranque usted. No, arranque usted, que usted habla muy bonito. Siempre me vende esa historia y yo se la compro. Es buen vendedor este señor, así como usted. Ya le vendí el grupo, ¿eh? Mientras teníamos la pausa aquí estaban en los haciendo negocios ya. La mano de varios centros comerciales y de grandes almacenes de cadena, de hipermercados, de supermercados, que te empiece a invitar a trabajar en el comercio paisa. Dios, que ya, no, ya, mejor dicho, ya somos socios prácticamente. Vende hasta estuches para escalera. De todo. Bueno, usted es un paisa típico, tiene como todas las cualidades, buen vendedor, buen conversador, buen contador de historias, apasionado por el fútbol, por el Nacional. De pronto, alguna vez, con la voz, con esa habilidad que usted tiene de comunicación, ¿no pensó como en estar en los medios de comunicación? Andreita, ¿no? Por supuesto. ¿Le llamó la atención? También colaboré estando en la Pontificia Bolivariana, con la emisora, sí, en algunos programas de derecho de algún profesor. Sí, porque uno le escucha la voz y uno dice... Sí, claro. Percibió que podríamos radial aportarle allá y colaborarle con sus análisis de doctrina, jurisprudencia, en temas de las diversas ramas del derecho, en especial derecho comercial o constitucional, y me invitaron. ¿Así? Y me fue muy bien, sí. Sí. Parece que quedé bien rankeado allá en la emisora, en la Bolivariana. Ahora ella se perfiló mucho por la música clásica y demás, sí, entonces sí. Tenía pocas oportunidades. Sí. Pero sí, a mí me ha gustado muchísimo. Tanto pues, leer bastante, escribir también, cultivar una buena ortografía, igualmente hablar. Sí. Eso para mí ha sido un gusto, lo disfruto, me produce alegría. Y por fortuna muchos de los trabajos que he tenido pues me han llevado a eso, a escribir en temas financieros, lo hacía en tema libre en El Colombiano cuando estaba de banquero, sí.
recuerdo anécdotas que me le fui muy duro contra los bancos españoles cuando llevaban aquí con los marranitos a engañar a los ahorradores y eso por unos debates y polémicas tremendas. Yo estaba en el Big Bank en Colombia. Por ahí. Y por fortuna en Fenalco, gremio líder multisectorial importante que tiene esta región y el país del comercio y los servicios, pues me tocan muchas actividades desde el punto de vista académico, de simposios, certámenes feriales, congresos, donde hay que comunicar, sí, hay que transmitir. Igualmente, sacar muchos informes macroeconómicos, sectoriales, ser también un referente de representatividad del comercio frente a las administraciones públicas, alcaldías, gobierno departamental, gobierno nacional. Eso me lleva a tener muchas intervenciones también en el gobierno central, en el Congreso de la República, en los ministerios. Y sí, me ha gustado. Yo diría que me quedé con un deseo, un anhelo, pero espero que no sea tarde, de profundizar estudios en materia profesional de comunicación. Cuando quiera viene y nos acompaña. Mire, él se mantiene súper comprometido. El día que no esté Risa Loca, lo invitamos a usted. Pero yo no tengo las cualidades de hacer reír la gente. Eso es lo más difícil. O de Risa Loca, felicitaciones. Tiene toda la razón. A todos sus colegas. Muchas gracias. Profesionales, porque ese es un arte, de verdad. Envidiable. Yo siempre quise contar bien los buenos chistes y no fui capaz de eso. No, yo tampoco, yo capaz de contar buenos, ¿no? Quise cantar y tampoco. Entonces, realmente son pues los petardo. Chistes de él así, bueno, buenos, buenos, buenos. Él hace el intento. No, es admirable. Yo siempre le he seguido su carrera y he sido un fiel seguidor. Y verdad que mi reconocimiento. Y en nombre además de todo el comercio, Risa. Muchísimas porque gracias. Porque dar alegría es de las cosas más importantes en la vida. La felicidad, por ejemplo, sí. Ahora estamos a puertas de un importante congreso de felicidad que hace nuestra caja de compensación con Fenalco, de la cual tengo el honor de ser de su junta directiva. Congreso de felicidad. Y con Fenalco la fundó Fenalco hace 60 años, por motivo del aniversario. ¿Y cuándo el congreso de felicidad? Es ahora, a finales del mes de agosto, 29 de agosto, entonces tenemos una celebración muy especial. ¿Y qué hacen en un congreso de felicidad? Pues realmente traer conferenciantes que hablen sobre la felicidad y que manifiesten expresamente los beneficios que tiene para el desarrollo personal, familiar, para la productividad, la competitividad y para una sociedad. Y más cuando hay dificultades de todo punto de vista económico, a veces de conflictos, sí, de situaciones de inseguridad, pues este es un factor que contribuye muchísimo a la armonía, a la sana convivencia que debemos tener en una comunidad, en una ciudad, en una familia, en un barrio, pues en un país. Pues eso está muy bonito. Sí. ¿Y quién pudiera ser congreso? Señor, pueden inscribirse en Confenalco, allá tenemos un gran director que es el doctor Carlos Mario Estrada, claro, con quien tengo el gusto de trabajar y con el mayor de los gustos los afiliados en primera instancia de la caja, que son cientos de miles de trabajadores, sí, están invitados a este gran congreso. Ay, qué rico, hay que averiguar a ver si podemos en ir Plaza Mayor, a ese obviamente congreso de felicidad, está muy bonito, una labor muy bella se puede hacer desde ahí. Realmente. Yo voy a aprovechar cuando él está hablando pues tan bonito de los humoristas y todo eso, pero si de pronto el gerente Cristian está viendo el programa a esta hora, Jaime Moreno, Camilo, el director del programa, pues para la cuestión del aumento de una vez. Porque, ¡ay! No, porque uno... Soy solidario, Risa Loca. Pues. Don Cristian Cartagena, por favor, un buen incentivo. Dios mío, por porque Dios. Porque te ha incrementado la sintonía, aquí estamos pues con el más alto rating. Ah, no, pero entonces pásenme a mí unos chistes, yo también cuento. Si así es la cosa. A él le pasan todos los chistes. Y no son buenos. Ahora ya va a despedir aumento al aire, no se respeten. Está entrando un mensaje en el grupo. Para todos, para todos. Está entrando un mensaje en el grupo. Era que te invita a trabajar a otro lado, a otro canal. Deje así, mejor. Llega Andrei también. Doctor Checho Nacho. Así me puse en un evento. ¿Cómo fue eso? Penalco, celebrando el Día de las Secretarias hace como 7 años. Sí, ¿cómo fue eso? No, cuente usted. No, pues estaba en primera fila además con los miembros de la Junta, unos señores muy serios, además que valoro mucho. Porque esta Junta de Penalco es de 21 miembros que representan 21 sectores. Sí, Penalco agrupa 50 sectores de comercio y servicio. Muy protocolarios, muy solemnes. Y es el teatro lleno, repleto, porque así celebramos el Día de la Secretaria, sí, con alegría, está, con felicidad. Mire que somos coherentes. Sí. Entonces invitamos 1.400, 1.500 secretarias a un símbolo también de la antioqueñidad, que es el Teatro Lido, que es del municipio de Medellín. Sí. Allá las llevamos, entonces siempre hemos decidido llevar personajes nacionales que tengan esa calidad humorística,
que además les damos algún guión para exaltar la labor de las secretarias. Ahora han cambiado de nombre, asesoras, asistentes, la tecnología también la hemos incorporado en el comercio. Y fue risa loca y esas señoras empezaron a vibrar. Además que estaba mucho más apuesto, más joven, más delgado. ¡Lo mató! No, lo del aumento estaba... O sea, tenía todavía algo de pelo. Estaba peludo, ya era peludo. Con cola y todo. Y empezaron pues las panas ya emocionadas. Y él se fajó, realmente fue una hora y media extraordinaria. Y entonces lo llamó usted Pero Checho ahí, Nacho. Sí, ya como en la mitad de su presentación, y dijo, aquí también quiero darles un saludo muy especial a los directivos de Feralco, Checho Nacho, y me quedé así, oiga, eso pues por donde voy, usted que me decía que me saluda, ¿qué hubo Checho Nacho? Sí, así te puso risa loca. Pero eso estuvo y humorista bueno. Que va después, las comunicadoras le dicen, vea, él quedó bautizado. Entonces, todas las humoristas, y entonces, van Tony Maruja y lo mismo, va Vargas Billy lo mismo. Entonces, ah, pero es que suena muy bonito. Fuiste el auditor. Ah, bueno. Propiedad ¿Ese? Intelectual. Eso ahora no vaya a cobrar, respeto. Pues, por la propiedad intelectual de Checho Nacho. No, fue con mucho respeto y con mucho cariño. ¿No? Sí, es que es un combinado muy extraño, nadie lo tiene. Sergio Ignacio. Son sí, otras mezclas, pero aquí se pusieron de acuerdo mi madre y mi padre, entonces el uno quería el Sergio, el otro el Ignacio y acomodaron. Para no pelear, no. Sergio Ignacio. Eso no combina. Doctor Sergio, hablando de ese gusto y de esa habilidad que usted tiene para comunicar, para hablar en público, cuéntenos esa anécdota de su llegada a Fenalco, que usted creyó, un día le dijeron, bueno, vamos a citar a unos periodistas, y él creyó que lo iban a presentar, simplemente cuando le dijeron, no, es que es una rueda de prensa, me van a preguntar por economía, por empleo, por el sector. ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy impactante, Andreita. ¿Y usted por qué tiene tanta información? ¿Usted parece trabajar con la DEA? ¿O el FBI? ¿Será? Oiga, ¿cómo tenía todo eso? Sí, mire, yo estaba de banquero, ya en un banco norteamericano, el Hell Bank, que en su momento era el dueño del banco de crédito. Banco muy bueno, con sede en la Florida. Cargo delicioso, porque también me tocaba viajar. Me ha tocado hacer un sacrificio. Qué pecado. Lo representaba aquí para Antioquia, la costa, el eje cafetero, haciendo banca americana, sobre todo el sector exportador. Entonces, tenía la fortaleza de haber pasado por el Bancolombia, por el grupo empresarial antioqueño, los mejores vínculos con todo este sector empresarial. Entonces, me iba muy bien. Me ofrecieron lo de Fenalco, fui renuente. La verdad, tengo que decirlo. No le sonó muy mucho bien. Al no. principio. Y tengo que decirlo, pregunté por algunas condiciones, como pregunta risa loca de la contratación. Ay, yo estaba muy bien. Sí. Ahí había algún emolumento en dolarcitos, pero sobre todo ir a Miami. Privado, y tener mar. Mire, a mí me cautiva, me pueden ofrecer trabajo en Coveñas, en Cartagena, esa tarde yo me voy. Me estoy cansado, si hay un mar. Soy absolutamente, ¿sí? Me encanta, apasionado, vibro. Me da salud, me da energía de vida. Entonces, la vida en Miami era muy buena, estaba muy bien remunerada y trabajaba muy bien. Realmente era una experiencia extraordinaria porque además no había las dificultades del banquero de cartera vencida, cobre la risa loca que está moroso, que no pagó la tarjetica de crédito. Esto es banca americana, sector exportador y además ahorros e inversión. Money market, era un trabajo muy cómodo. Y financiándole también, eso era muy bueno, a los colombianos que con visión invertían en real estate, propiedad en el estado de la Florida. En su momento, que era una inversión que se valorizó tanto, tuvo un auge y un apoyo y me tocó esa época. Sí. Entonces llegan y dicen, hombre, Fenalco. Salió el director ejecutivo, estamos buscando uno, pero hay una firma Cazatalento. Y dije, no, peor, ponerme en exámenes con firma Cazatalento, eso si me lo ofrecen directo, de pronto lo considero, pero eso ya pues a que me corchen y me rasen. Entonces fue una experiencia. Dije que no, la primera vez lo recuerdo. Y como a los 8 o 15 días... Pero escuchó consejos. Eso fue. 8 o 15 días pasaron, escuché consejos, entre esos de el vicepresidente de Bancolombia, el doctor Leonardo Uribe, el presidente que era el doctor Jorge Londoño, el presidente de la Junta de la Andi, que era el doctor Alejandro Ceballos, que era en ese momento Orbitel, usted lo recuerda. Claro. Ellos muy gremialistas, muy carismáticos, muy asociativos, muy buenos consejeros. Me dijeron, hombre, usted tiene el perfil. Usted puede ser un buen dirigente gremial. Pero hombre, es que eso, pues, que allá, qué tal cosa. Entonces llamé a Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio, que era mi condiscípula de la Bolivariana. ¿Sí? Aún, la doctora Lina en la Cámara, y ella no me animó mucho. Me dijo, no, eso es muy complicado manejar tantos sectores, todas esas juntas son muy políticas, hay mucho conflicto. Ay, me desanimé otra vez. Después me llamaron de Fenalco, hombre, que estamos reconsiderando la propuesta económica un poco, creemos que puede serle de su interés porque vemos que sí está mejor remunerado en el banco, en el Hell Bank.
Entonces dije, bueno, lo voy a considerar. Eso sí, tiene que presentar los exámenes. La otra vez sentí, no, pero me bueno, escapé de los exámenes. Ya me meto pues a esto, ya con tanta invitación, sí, algo, sí, y sí, tan buenos consejos que recibía, que fueron muy afortunados realmente, y siquiera escuché, porque ha sido el mejor posgrado de mi vida estar en la Federación Nacional de Comerciantes. Qué bonito. Entonces tuve la fortuna de pasar el proceso. Me dicen de un día para otro, pero llevamos 3 meses sin director, ya tiene que renunciar. Yo no había renunciado, no le había contado a la vicepresidenta para Latinoamérica. Además, del banco, al presidente, ay, Dios, a Miami. Y qué pena, si a mí me han dado todo en esto, fueron 2 años formidables, ¿cómo hago? Entonces llamé pues la vicepresidente, fue muy incómodo realmente, sí, claro, porque se molestó. Le dije, claro, pero es que, mire, me están citando una rueda de prensa, pero venga, revisemos, nosotros queremos que siga, está cumpliendo las metas, estamos muy contentos, usted también nos ha mostrado que ha estado feliz, alegre, trabajando aquí. No, pero ya acepté esto, me muero la pena. Yo sí entrego, pido unos 15 días o un mes, si ustedes lo consideran, pero tengo que ir a una rueda de prensa porque me van a presentar. Entonces ya eso era público, ya tenía, ay, que hacerlo, claro, por elegancia. Llego a Fenalco, calle Colombia con Girardot, a nuestro edificio, sorprendido, como 100 y pico periodistas. Yo dije, ¿qué es esto tan miedoso? Porque yo no tenía ni idea. Y entonces me sientan ahí al lado de la presidenta de la Junta en ese momento, la doctora Irma González, que es, sí, nuestra líder de centros comerciales Puerta del Norte. Claro. Y la doctora Irma pues me presenta y empiezan los periodistas, ustedes como son, por Dios, de inquietos, de investigativos, analíticos, a preguntarme de lo humano, de lo divino, de todo el comercio, de la economía. Afortunadamente, en las entrevistas que tuve, lo dijo el señor gerente de la firma Casa Talentos, el doctor Rodrigo Uribe, Todd Management, gran, sí, empresa, que habíamos pasado 85 ejecutivos. Ay, eso pues ahí me dio ya así, gentío, más coraje y más moral de decir, oiga, pero esto fue tan competido y era tan importante. Yo no lo había valorado de esa forma. Sí. De haber sabido, hubiera pedido el doble de sueldo. Risa loca, te aprendí. ¿Y cómo les parece? Pues que me fue muy bien, gracias a Dios. Sí. Eso pues fue el otro día, primera página del Colombiano y demás periódicos y televisión y radio, porque ha sido muy valorado Fenalco, el gremio, ha sido muy importante en estos 71 años de vida institucional, trabajando por la legalidad, la formalidad de dotar esta región de un comercio competitivo de gran calidad y gran categoría, y buscando generar empleo, y empleo formal, que reconozca todos los derechos y todas las prestaciones y los beneficios que deben tener por la ley colombiana los trabajadores y empleados del comercio. Entonces ahí fue ese proceso, esa anécdota, un poquito extensa, pero realmente fue muy impactante en, claro, mi vida, pero gracias a Dios salimos muy bien librados. ¡Qué maravilla! ¿Usted ya terminó de negociar lo del grupo? No, estamos esperando, bueno, el otro punto. Vamos a unos mensajes institucionales. Sí. Risa Loca termina aquí de hacer un negocio que tiene con el doctor Checho Nacho. Y regresamos aquí a Punto de Giro. Buen comerciante, ¿cierto? Excelente. Ahí ya estamos terminando de negociar. Ya estamos que firmamos, pero, ya. Mire, casi que me lo llevo ya para el día del taxista, el día del tendero, que son las celebraciones emblemáticas de Fenalco, con ese maravilloso grupo musical. Con los desagradecidos, yo le dije, como son varios eventos, le damos mejor precio. Oscar, ¿por qué se llaman los desagradecidos? Porque a mí no me suena ese nombre, no, como es bien. Que ellos son muy talentosos, sí, muy disciplinados, pero muy desagradecidos. Entonces, ay, Oscar. ¿Qué tal si pensamos en un cambio de nombre, como una recomendación mercadológica y estrategia publicitaria? Echarle una pensadita después. Sí. De pronto uno más taquillero, más vendedor. Porque uno no dice, los voy a contratar, les pago bien y quedan desagradecidos. No, yo me traigo los agradecidos. No, pero es que los desagradecidos son ellos, yo no. Yo soy más agradecido que un berraco. Ay, yo los conozco, los voy a llamar a ver si son tan desagradecidos. Llámenlos. Pero yo, venga, yo es que yo tengo una duda. Y es que, ¿cómo es eso de cónsul honorario de la República Checa? Sí. Eso sí, yo tenía un poco más. Pues mire, eso es parte también del perfil polifacético que le permite a uno el trabajo en un gremio tan importante como Fenalco, de tener varias camisetas, de tener representatividad en diversas actividades público-privadas o diplomáticas. Esta fue también una invitación muy especial que en su momento me hizo el exgobernador Aníbal Gaviria, cuando estaba de gobernador. Uh-huh. Hace unos 12 años, y el embajador checo de su momento en Colombia, de República Checa, capital Praga,
para mí la ciudad más bella de Europa, más que París. ¿Sí? Ese me sale el checo. Sí. Sí, le cuento la anécdota del checo. Me no, el invitó. Checo Acosta. Sí, el checo, conozco al checo Acosta, pero voy para allá. Está ligado. ¿Ah, sí? Ahí. A ver, ¿y entonces? El gobernador Aníbal Gaviria, exalcalde también, me pidió la hoja de vida. Y me dijo, hombre, es que el embajador checo se llama Zdeněk Krejčí, en ese momento en Colombia, necesita una persona comercial de negocios para motivar, para incrementar la relación comercial de Antioquia con la República Checa. Ve muy bien este departamento. Y aquí no hay consulado honorario, tocaría abrirlo. Y quiero llevar tu hoja de vida. Yo le dije, para mí, ya estoy feliz. Ya con candidato de eso tan importante. Sí. Pero, Aníbal, a mí no me nombran en eso, te lo aseguro. Porque él me contó quiénes estaban. Unos personajes muy importantes del grupo empresarial antioqueño. De mi exgrupo, que yo trabajaba en Colombia. Esos señorazos y ya mayores. Como decimos los paisas, vacas sagradas. Sí. Eso no había cómo competir. Sin embargo, pasó el nombramiento. Le caí muy bien al embajador. Me llevaron a unos exámenes, estoy negado con los exámenes, a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, no a Praga. No se escapa nunca. Eso checo es el idioma más difícil, más que el ruso, qué no, cosa tan pues complicada. Entonces fui allá, obviamente nos fue muy bien, nos acogieron y desde hace 2 años nos invitaron a tener ese gran honor de representar a un país tan importante, de la mejor ingeniería en la Europa Central, de un desarrollo económico extraordinario, de cultura, de belleza turística, de tradición. Así que ya tenemos sé ese honor. ¿Qué le va a proponer? Que lo lleve nuestro, a un evento allá. Porque no hacemos mucho en Praga. Mire, usted tiene felices, porque además los checos son de muy fino y muy buen humor, Rezalo. Te van a apreciar muchísimo. ¿Y cómo es la anécdota además, del checo? La anécdota del checo es que cuando ya me nombraron, llegué a la junta directiva y obviamente a pedir el consentimiento. Yo les había contado que estaba en ese proceso, además pidiendo el permiso para ir a Praga, semejante viaje que hay que ir por Madrid o por París y después unas 2 horas y media, 3 horas para llegar a Praga, todo el centro de Europa, estratégicamente limita con Eslovaquia, con Austria, con Alemania, bello país. Entonces les conté, oiga, tuve el honor, me nombraron, estoy muy contento. Claro, entonces estaba motivado, porque era un reto tremendo frente a la calidad de sus competidores. Entonces llega uno de los miembros de junta, inolvidable, con muy fino humor, y dice, oiga, qué cosa tan extraña. Aquí en su antecesor, mi antecesor de FENALCO, el doctor Antonio Picón, es cónsul de la República de México. Estos directores se nos están volviendo pues, muy embajadores, muy diplomáticos, pero aquí sí hay una diferencia. En Colombia no hay sino 2 checos, el checo Acosta y el checo Soto. Eso quedó ya establecido también, muy arraigado, porque realmente sí es muy poca la ciudadanía checa arraigada en Colombia, en Medellín muy pocos, pero estamos haciendo un proceso muy interesante de venta de Cartagena, de Medellín, turístico, lo mismo de San Andrés, además con importantes actividades comerciales, son muy fuertes en ingeniería, estamos trabajando mucho con el Metro de Medellín, empresas públicas, con el Ferrocarril de Antioquia, ese maravilloso proyecto, el Tren de Cercanías, porque Chequia tiene ingeniería muy importante en transporte masivo, tanto de metro, de tranvía, como de ferrocarril ferroviario, además con energía limpia, que es electricidad. Uh-huh. Y esto realmente va a permitir profundizar mucho, también tenemos expectativas con el Metro de Bogotá, y mi embajador actualmente, que es el señor Milos Esclenca, es embajador concurrente, o sea, maneja Colombia, Panamá y Costa Rica. Entonces, tenemos ahí un intercambio muy importante y aportamos pues, un granito dentro de esta labor gremial que, como pueden ver ustedes, es diversificada. Hago parte de la Junta también del Museo de Antioquia. Ahí tengo ese honor también de estar hace unos 12 años en el Museo de Antioquia, maestro Botero, de aportarle medio granito a la cultura y a un referente y a un ícono tan valioso como es el Museo de Antioquia. Pero a Rizaloca le quedó fácil porque Checho Soto le quita la H, Checo Soto. Sí, eso ahí se acopló inmediatamente. Checo Nacho. Checo Nacho. Y como dicen los checos, las gracias, Jequi. Ah, Jequi. No, pero él para los idiomas es negado. No, pero a este sí le va a gustar cuando brindemos con un licor nacional de República Checa, que no es el aguardiente, sino el Bejerolka, se dice en checo Nazdra Pit. Nazdra Bik. Salud. Ah, Jequi. Mire cómo aprendió. Ay, es poderoso para los idiomas. Me sorprendió, de verdad. Sí, muy bien. Creo saca que la tripa aguardiente era en checo. Muy bien, esa loca. Ay, no. Bueno, doctor del gimnasio, ¿cuál es el perfil de los comerciantes antioqueños de hoy? Muy bueno. Y tengo que destacar
la mujer comerciante. Sí. Aquí ya es mayoritaria. A mí la única iniquidad de género que me gusta es que sean malas mujeres en todo trabajando, como en este canal en Telemedellín. Pero sí, mire, tanto mujeres como hombres comerciantes se vienen capacitando, vienen teniendo nuevas competencias, vienen siendo globales, universales, además internet, el e-commerce, la virtualidad ha permitido incorporar muy buenas experiencias de comercios muy destacados, sí, como los de Norteamérica, anglosajón, de la Unión Europea, y algunos muy buenos que hay aquí en el continente, como son los de Chile, los de México. Yo creo que no tenemos nada que envidiarles, además que también un reconocimiento a esos grandes comerciantes que fueron autodidactas, empíricos, sí, pero que nos han dejado un legado extraordinario con las tradicionales empresas de familia que son las mayoritarias en el comercio. El 70% de la estructura societaria empresarial del comercio y servicios es de familia y ya con regímenes sucesorales, donde Fenalco aporta a las cámaras de comercio, buscamos que haya una buena sucesión, uh-huh, un buen traspaso, con códigos de buen gobierno, con protocolos, con acuerdos empresariales para evitar los conflictos familiares, sí, que son los que han destruido muchas empresas. Pero, por ejemplo, nuestra gran industria del sector manufacturero, productivo, textil, uh-huh, de familias, claro, y que se volvieron grandes corporaciones, casi todas ellas con capital extranjero ya. Lo mismo los grandes supermercados y grandes superficies. Uh-huh. Ejemplo, el éxito, cómo empezó con, sí, la familia, sí, Toro. Sí. Y yo trabajaba cerca cuando estaba en el Bazar de Guayaquil, pues el éxito de Carabobo, de Pichincha, uh-huh, y ahí lo teníamos, y ver cómo es ahora una gran multinacional con capital francés, con presencia en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Así que este comercio se ha profesionalizado. Uh-huh. Falta todavía. Ahora hablaba con ustedes dos de que hay mucha informalidad, hay, sí, ilegalidad, y ese es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando, pero muy de la mano también de las administraciones públicas, de los gobiernos locales, alcaldías, gobierno departamental, gobierno nacional, para que por convicción, por educación, por convencimiento de que lo legal paga y paga de forma exponencial, mejor, claro, que lo ilegal y lo informal, logremos dar esos pasos. Se ha avanzado, pero falta mucho, tengo que reconocerlo. Y eso le tipifica competencia desleal al comercio, uh-huh, honesto, sí, que paga además múltiples impuestos. Uh-huh. Acabamos de padecer una reforma, ay, que califico como gravosa, confiscatoria, injusta, con un incremento del IVA que, uh-huh, nos tiene en este momento en desaceleración, en contracción, y no podemos tener tampoco competencia ilegal como la del contrabando. Eso, uh-huh, nos hace mucho daño, además porque está asociada a delitos como el narcotráfico, el lavado de activos. Así que ser empresario es ser un campeón, duro, olímpico en superar, sí, obstáculos y dificultades. Bravo. Por eso nuestro reconocimiento, admiración, el cual también vamos a celebrar con otra gran noche de los mejores. Noche de los mejores en octubre. El 3 de octubre en el Teatro Metropolitano, qué donde, bueno, Fenalco hace algo que queda arraigado. Especial. Es especialísima porque reconocemos y valoramos a quienes trabajan con ética empresarial, con valores, con solvencia moral, quienes generan empleo y quienes son dignos de ser imitados, uh-huh, sobre todo por los jóvenes emprendedores. Qué bien. Ahora Fenalco, con su nuevo direccionamiento estratégico, está muy enfocado en los millennials, en el joven emprendedor. Es un gremio que se viene renovando, que viene innovando. Uh-huh. Steve Jobs decía que ahora lo que marca la diferencia es la innovación. Uh-huh. Entonces yo creo que este gremio se ha adaptado, es flexible, claro, y sigue haciendo ese trabajo. Va un reconocimiento también a alguien que nos gusta mucho, al tendero. Ay, el 29, sí, de agosto celebramos el Día del Tendero. Es una fiesta, es el 27, perdón, hago la corrección, 27 de agosto, domingo, todos invitados, Aeroparque Juan Pablo, gente hasta de tres ojos, una risa loca llevamos. Muy bonita, más, sí, de 20.000 tenderos y sus familias. Entonces lindo, se volvió, sí, como el Día de la Secretaria, el Día de la Madre o el Día del Padre o Amor y Amistad, una gran celebración para el pequeño comercio que le sirve tanto a la comunidad. Doctor Sergio, usted siempre ha sido muy directo en cuanto a sus opiniones relacionadas con lo político, con la vida de la ciudad y del país. ¿Cómo ha visto la gestión de la actual administración de la ciudad al afrontar pues tantas dificultades que se han presentado? La vemos muy bien. Hay desde el comercio un reconocimiento y un apoyo irrestricto a nuestro alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, que es un hombre honesto, trabajador, competente y que viene haciendo una labor que requiere el apoyo y el acompañamiento de todo el sector privado. En especial en temas tan delicados como los que ha sido víctima en los últimos días de amenazas contra su integridad y su vida,
FENALCO y los gremios de Antioquia hemos salido a darle todo el espaldarazo, a arroparlo, a abrazarlo, a darle todo el acompañamiento, porque ha demostrado valor civil. Cuando se trabaja con ese carácter y esa honestidad, pues obviamente la delincuencia reacciona de forma execrable, buscando intimidar o buscando atentar contra la vida de nuestros servidores públicos. Nos parece que es una persona que he conocido desde hace muchos años en su condición de concejal, que ha trabajado muy cerca al comercio de la ciudad y que tiene todas las calidades para hacer una labor excelente en este cuatrenio. Con todos los otros temas importantes que requiere el apoyo de sectores como ustedes. Total, claro. Porque trabajamos además, y eso lo ha denotado él, siempre puertas abiertas, con una gran alianza público-privada, con su equipo de gobierno, con personas muy competentes. Así que no tenemos duda de que su plan de desarrollo, su plan de trabajo, que tiene tan importantes y apreciables inversiones en temas de infraestructura, de fortalecimiento empresarial, económico, de bienestar para la comunidad, de recuperación del centro de la ciudad de Medellín, que ha sido una bandera de FENALCO y que estamos viendo ya hechos unívocos en ese trabajo, con inversiones además apreciables, presupuestales, del orden de unos 300.000 millones aprobados por el Consejo Municipal, pues tiene todo nuestro reconocimiento y estamos seguros de que Medellín va a tener unos resultados excelentes, admirables, en la administración del alcalde Federico Gutiérrez. ¿Usted qué dice, alcalde? ¿Ya nos vamos a despedir? No, es que estamos comprometidos por la ciudad, y yo lo estamos viendo y estamos trabajando todos unidos. Hay que ir trabajando, muchas gracias. No, de verdad que sí, ya nos va a caer el programa. Se nos acabó. Ah, pero alcalde, usted es un bacán. No, siempre estamos así, usted sabe que todo sí. Todo el apoyo y la fuerza. Eso es, de eso se trata. Checho Nacho. Con vos vamos a salir adelante, alcalde. Doctor Sergio Ignacio Soto Mejía, muchísimas gracias por este momento. ¿Cómo es que dicen por este momento tan especial? Nos divertimos mucho, conocimos un poco más de usted y de ese carisma que lo hace una persona tan querida por la gente. Andreita, para mí ha sido un gran gusto, Risa Loca y todos los televidentes. De verdad que un saludo muy especial y sigan siendo muy buenos clientes y consumidores del comercio antioqueño, que es el líder en Colombia indiscutiblemente y que FENALCO es la fuerza que une. ¿Ya? ¿A quién le pasamos esas facturitas? A mí no me miden. Los desagradecidos, FENALCO, no, aquí hay un montón de deudas con las que quedamos. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan una feliz noche y descansen.